So here we go, the best against the best. It's what the internationals... For Atleti, Pablo, obviously they spent a lot of money on Joao Felix and he's been disappointed. Este partido, entre estas cosas, bueno, es la primera vez en 26 años que el Atlético de Madrid... Lo acabamos de ver, ganó el Atlético de Madrid y a la luz de lo que acabamos de ver del Atlético de Madrid... Ein bisschen fußballmäßig eingerichtet hier in Kicker mit Atlético Madrid versus Real Madrid. And there it is, Atlético Madrid are champions, they have done it. Con el respeto dovuto a un grande campione, un grande allenatore. Solo aquí también tenemos huevo. Juventus, Atlético Madrid, the second time under Diego Simeone. And they had to do it the hard way here. They were poor in the first half. ¿Qué quiero yo? ¿Qué deseo yo? Ganar, ganar y ganar y volver a ganar. Eso es. Esto es Más Atlético, el podcast del Atlético de Madrid con Juan Pedro Manzano. Y José Vallés. José, ¿qué tal, muchacho? Vente para acá. Hola, Juan Pedro, ¿qué tal? Yo sé que tienes motivos para celebrar algo, pero creo que no es precisamente ni el alirón del Real Madrid ni la derrota del Atleti, ¿eh? Feliz cumpleaños, compañero. Ah, cómo pasa el tiempo. Bueno, enseguida arrancamos con el análisis del partido, pero le haremos un hueco también a la muerte de Mino Raiola y no os perdáis la entrevista al máximo responsable del vídeo contra el bullying que ha fascinado a propios y extraños. Juan Pedro, tenemos unos invitados muy especiales hoy, ¿verdad? Y tanto que tenemos. Que está por ahí la sin par Carmen Calvo. Aquí estoy. No muy contenta, pero estoy. Ya me imagino, hija de mi vida, qué bueno tenerte de nuevo en Más Atlético. Pero bueno, qué mal rollo, ¿verdad? ¿Qué te ha parecido el partido? Fatal. Bueno, luego lo comentaremos entre todos, yo creo, pero es que no sé ni qué opinar. Yo ya cada día creo que a veces pienso, no podemos jugar un partido con menos intensidad. Pues sí, hay partidos todavía con menos intensidad, con menos empuje, fallos de pases de balón, es bastante desesperante, la verdad, el final de temporada. Bueno, Carmela, venga, vente arriba, que hoy tenemos visita y este señor te pone las pilas sí o sí. Oye, ¿con qué dorsal jugabas tú en el Atlético de Madrid? ¿Con el 2 o con el 12? Bueno, ahora los dorsales son fijos. Yo era el bingo, tenía todos los números. Es que eran otros tiempos, ¿verdad? Ahora que si CR7, que si JK, que si LM... Bueno, el nombre era lo de menos. Lo que pasa es que ahora tiene el número fijo y antes no lo había. Don José Antonio Gómez Ramón, Pizo Gómez, leyenda atlética. Bienvenido a Más Atlético. Muchas gracias por invitarme y por compartir con vosotros este ratito. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Sigues vinculado al mundo del fútbol? O ya, me parece que ya desde hace años estás en otros proyectos profesionales, ¿verdad? Sí, bueno, sigo viendo fútbol, sigo vinculado no directamente al fútbol, sino simplemente, tampoco como aficionado, porque siempre digo que creo que esa faceta de aficionado no he podido sentirla en mi vida, porque al final ha sido profesional. Y por mucho que te retires y mucho que quieras ponerte en el lugar del aficionado, es muy difícil, ¿no? El aficionado creo que es la máxima que hay para los futbolistas y para los profesionales que juegan. Y esa parte no ha sido las que me ha faltado por conocer. Y mira que lo he intentado, pero es complicado. Y bueno, está obligado al mundo de la radio, evidentemente, después de retirarme. Y ahora tengo, bueno, pues sigo vinculado de alguna manera al mundo de los recursos humanos, que es lo que estoy ejerciendo ahora. Bueno, pues te hemos convocado hoy a Más Atlético porque aquí siempre nos gusta que nos visiten en esta casa las leyendas atléticas, pero también porque vestiste las dos camisetas, la del Athletic Club de Bilbao y la del Atleti de Madrid, aunque obviamente has quedado en la memoria de la afición colchonera y también en la de Pamplona, ¿eh? A ver, ¿qué te ha parecido el partido? Bueno, pues complicado, complicado. Es difícil a veces ver algo que quizás se puede haber hecho más. Hay que decir, y es cierto también que ha habido ocasiones, no se han materializado.
pero también es cierto que de los últimos 6 partidos creo que se los han ganado 1. Y eso es lo que ha dado pie un poquito quizás al Real Madrid a ganar la Liga tan pronto, ¿no? O al campeón de este año, como ha sido el Real Madrid. Porque teniendo equipos como el Barça o el Sevilla, que al final tienen que estar arriba junto al Atlético de Madrid, pues se lo han puesto bastante fácil. Y yo creo que tampoco es ha coincidido, pero no sé por qué, pero es que los tres es que han fallado últimamente. Y, oye, Pizzo, en alguna entrevista yo te he escuchado decir que te gusta que los jugadores suden más la camiseta y besen menos el escudo, como se lleva ahora. ¿Crees que está faltando algo de eso en esta temporada al Atleti? ¿Ha podido haber a lo mejor alguna relajación, no sé, como consecuencia de haber ganado la pasada liga con tanto sufrimiento y que esta se han dejado llevar? ¿Sabes lo que pasa? Que yo, el mundo de lo que yo he jugado y de lo que entiendo y lo que sigo entendiendo es que al final el que no le da el 100% en cualquier partido es perjudicial para el propio trabajador, o en este caso para el propio futbolista. Si aquí no han dado el 100%, luego tampoco hay que extrañarse de que el Cholo tome decisiones de que este juega o no juega. Yo creo que aquí cada uno se retrata y tristemente en el mundo del fútbol cada semana tenemos un examen. Os pregunto a todos, parece que está empeñado el Atleti en complicarse la existencia al máximo y poner en grave peligro su presencia en Champions el año que viene, ¿qué os parece? A mí personalmente no. No creo que se la vaya a complicar, creo que todavía hay margen y estoy seguro que lo van a sacar adelante. Lo que pasa que, bueno, uno puede sacar adelante con más sufrimiento o menos sufrimiento. Yo, por ejemplo, es que me da rabia porque nunca miro los calendarios de los que juegan y están detrás de nosotros, pero es que este año, ahora estaba mirando el calendario de la Real y estaba mirando el del Betis y de verdad eso es algo que me da mucha rabia hacer. Siempre miro los que están arriba y cómo podemos llegar y este año estamos mirando hacia abajo, ¿no? Bueno, pues te repaso, Carmen, el calendario que le queda por delante es recibe al Real Madrid, bueno, eso ya lo sabemos, recibe al Madrid la semana que viene en el Metropolitano, luego va a Elche, recibe al Sevilla y termina en Anoeta contra la Real Sociedad, que a ver cómo queda eso, Claro, y yo el partido, por ejemplo, el Betis, creo que también tiene complicado el Barça la semana que viene y alguno más. Y la Real nos tira a nosotros, pero luego tiene equipos más de media tabla. Entonces, no sé, yo creo que todavía tenemos un colchón, pero claro, ese colchón, jugando como hemos jugado últimamente, pues tampoco es un colchón que se vaya a mantener, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos el Champions, pero va a estar muy difícil hasta el último partido. El Cholo decía tras el empate ante el Granada que sus jugadores recuperaran la ilusión. No lo dijo así exactamente, pero es lo que se entendió, ¿no? Él dijo que la plaza de Champions la conseguiría el equipo que mostrara más ganas y más ilusión por conseguirla. Además, les ha dado vacaciones para que literalmente dijo recargaran las pilas y no es lo que hemos visto hoy. No se ha visto un equipo intenso ni se ha visto nada. Pero los demás tampoco están para tirar cohetes, Ya, no sé, a ver, el Betis igual... Hombre, a ver, como Atléticos, como Atléticos hay que pensar que nosotros vamos a clasificar y que los demás están como peor o igual que nosotros. Y así se está viendo en estas últimas jornadas. Yo creo que hay que ser optimistas, pero sí es cierto que pasa primero, el Cholo tiene su varita, pero al final él no juega. Y yo creo que al final los responsables somos nosotros, los propios jugadores. Y sobre todo, yo creo que alguno se tiene que jugar su futuro y luego habrá que ver si tiene capacidad para jugar en este equipo o no. Pero que tampoco le tiene que pensar a nadie si le echan a uno o no le renuevan. Bueno, ahí está tu trabajo durante este tiempo. Se ve que el Cholo sabe que de los 4 partidos que le quedan por delante no se puede ya fallar más en ninguno. Y en la rueda de prensa posterior insistía en culparse a él y no a los jugadores, queriendo justamente quitar el foco mediático de ellos, de los jugadores, y la presión, por tanto, para que no tengan ansiedad. A ver, siempre esa tarea de concentración, de empuje, de empezar bien los partidos, depende mucho también de los entrenadores, de cómo le generamos ese inicio de partido. Y se ve que en este momento no estamos acertando
con lo que le queremos generar en la previa a los partidos para que puedan entrar con mayor determinación. Pizzo, ¿tú qué crees que le está fallando al Atleti y al Liga? ¿Por qué está sucediendo lo que está sucediendo? A ver, un vestuario es muy complicado. Gestionar un vestuario es complicadísimo. Cada uno somos de una madre, todos los jugadores somos egoístas, porque todo el mundo queremos jugar, uno juega, el otro no. Hay que saber estar y saber el rol que te toca en cada momento, porque hay veces que, igual jugando menos, tienes un rol más importante y lo cumples perfectamente, pero igual tampoco lo tienen valorado de la parte de fuera porque no se ve. Y yo creo que aquí cada uno tiene que, creo que los propios profesionales son los que tienen que saber lo que están haciendo y ellos tienen que dar la cara. También hay que saber, como digo, que cada uno somos de un sitio, otro de otro, uno tiene una mentalidad y en los momentos malos es cuando realmente se ve cuando hay el mayor compañerismo y donde se suelen salir de situaciones difíciles, ¿no? La sensación que tengo es que me da la sensación de que aquí hay gente que quizás no está comprometida ahora mismo, pero no es por problema del Cholo, es por lo que hay y tiene que sacar a 11. Y los 11 son los que tienen que salir a darlo todo. Pues vamos a nombres propios, porque hoy el Cholo ha sacado de inicio un 11 que llevaba ensayando toda la semana y que destacaba sobre todo por la apuesta por la dupla de ataque formada por Griezmann y por Luis Suárez. Seguramente los dos jugadores con mayor pedigrí del equipo, pero que esta temporada no han mostrado ni la mitad de lo que son. Y la apuesta ha salido mal. Carmen, sin Joao no hay party. Es que, bueno, creo que Pizzo lo está diciendo muy bien, ¿no? Él está hablando de gestión, de más bien de... Yo creo que hablaba de recursos humanos, ¿no? A lo que se estaba dedicando. Y creo que él está analizándolo muy bien desde un plano de recursos humanos, ¿no? De gestión de egos, de futuros, traspasos o no... de cómo encaja un jugador con otro. Entonces, yo, y ahora estaba mirando también, porque ha habido declaraciones de Oblak que quería mirar un poco mejor, que parece que no tienen la cabeza en su sitio, en donde tienen que tenerla, ¿no? Y si la cabeza no está donde tienes que tenerla, las piernas no te acompañan. No, nada, como se ha visto, hemos entrado muy mal y pues no se puede entrar así y con cabeza tan caliente... tan inseguros, tan mal, pues si entras así es difícil que luego remontas. No sé dónde tenemos la cabeza, pero aquí en el campo creo que hoy en principio no ha estado. Así que así no se puede. Hay que hacer como siempre nos repetimos, hacer mucho mejor, pero si no vamos a hacerlo va a ser muy complicado. Yo no quiero poner nombres propios, no quiero señalar a nadie, pero no, cuando ha jugado Joao tampoco es que hayamos... No es solo la falta de Joao, es que nosotros siempre nos hemos distinguido por ser un equipo. Y este año falta equipo. Pero creo que lo que falta es el equipo, construir equipo, que es que todos vayan a una, ¿no? Y eso creo que es lo que está fallando este año. Esto es Más Atlético, el podcast del Atlético de Madrid, porque hablar del Atleti está de moda. Bueno, a ver, poco antes del partido entre el Athletic Club de Bilbao y el Atlético de Madrid, se confirmaba la noticia, por segunda ocasión, todo se ha dicho, del fallecimiento con 54 años de edad de uno de los dos grandes superagentes de futbolistas que hasta hoy había en este universo fútbol, el italiano Mino Raiola. Alberto D'Argencio, Roma, ¿qué tal? Carísimo, qué bueno tenerte por Más Atlético de nuevo. Oh, muchas gracias por llamar. Oye, ¿cuál ha sido el significado que ha tenido Mino Raiola? Que, por cierto, nos confirmas que ha fallecido, ¿verdad? Eso parece, o sea, que si no lo va a resucitar otra vez, pero vamos, parece que ya... Que haya muerto. Vale, nos fiamos de ti. Oye, te decía que ¿qué ha significado la figura de Mino Raiola? Bueno, al final Mino Raiola parece como un poco una figura de una peli de Sergio Leone, ¿no? El bueno, el feo, el malo. Como él parece tener los dos papeles del feo y del malo. Y en un momento como el lejano oeste, cuando el mercado de traspasos se transforma, eso claro, viene de lejos de la sentencia Bosman, pero en los últimos años, los últimos 10, 15 años, Mino Raiola ha sabido mejor que nadie, puede ser mejor que Méndez, salir de la nada
y crear un mundo en que en realidad el procurador, esta figura absolutamente, al final, antes lejana del centro de los focos, de ponerlo en el centro. Recordamos lo que hizo con Pogba, o sea, Pogba se lo pilló a la Juventus del Manchester United por 8 millones, pagado a Raiola, porque era gratis, y después se lo vendió a 111 más 48 millones a Raiola. O sea, era la capacidad esta de hacer los intereses, presumiblemente de los jugadores, pero en realidad los intereses suyos. Otro ejemplo paradigmático es lo de Ibrahimovic, que cambió a 9 camisetas, y al final, ¿era el interés del jugador o del procurador? O sea, esa dimensión en que después de Bosman parecía que el jugador tomaba rienda de su carrera, en realidad era el procurador que tomaba rienda de la carrera del jugador. Y entonces Mino Raiola supo mejor, puede ser que Méndez, aglutinar esa figura de cowboy del lejano oeste que sabe imponer su ley en un mundo donde no hay leyes, y él sabía imponerla y lo hizo de puta madre, si me permitís el término. O como se diga eso. O como se diga, exactamente. Alberto, a Raiola también se le conoce allí, ¿no? Porque parece que podría tener algún parentesco con el mítico gángster Al Capone. Incluso él llegó a comprar la mansión de Al Capone, ¿no? En Miami. Era un tipo en eso bastante peculiar. Absolutamente. O sea, ya su imagen era contra todo lo que es el glamour del fútbol. El tío iba en chanclas. Iba con su fisicidad prorrompente en cualquier sitio, y como lo has dicho, o sea, tenía una visión también simbólica muy diferente de lo demás. No es un Méndez, que es un gigoló, si queremos, de los representantes de fútbol, de los procuradores. El tío era una persona que supo imponer su fisicidad y quererse amar por sus jugadores, pero no necesariamente hizo el bien, yo creo, de sus jugadores. O sea, hizo el dinero de sus jugadores, pero no necesariamente la mejor carrera para sus jugadores. Pero vamos, eso era también su capacidad, y ahora mismo lo vemos con Haaland, ¿qué va a pasar? Ahora Raiola se ha muerto, seguramente habrá dejado, yo creo, las pistas bien atadas para el futuro de Haaland, pero ¿qué van a saber? O sea, él hizo su batalla contra la FIFA, la reglamentación de los procuradores. También eso es un... Es un partido que se abre y él no va a poder jugar ese partido, que era fundamentalmente el partido decisivo para su profesión. Creo que con el Atleti Mino Raiola también tuvo recientemente relación. No mucha, cierto, porque lo normal es que él mantuviera contacto mucho más frecuente con los clubes europeos, de poder adquisitivo mucho más elevado. Pero sí, estuvo gestionando con el Atlético de Madrid el posible fichaje del jugador del Inter, Stefan de Vrij, una aspiración del Cholo, por cierto. Pero al final, bueno, pues no salió, claro, con las comisiones millonarias que había que pagar, pues lo normal es que no saliera. Correcto, sí, pero también es verdad que Mino Raiola, su fortuna la creó... Y también por Marcelo Brozovic. Se habló por Marcelo Brozovic también. Brozovic también, pero también que... Buenas noches, por cierto. Ah, ya está Juan Arrién, alias Rumore, el hombre de más atlético especialista en el mercado de fichajes. Pasa para adentro, Juan. Perdón, buenas a todos. Buenas. No, que Mino Raiola supo crear jugadores, o sea, que eran jóvenes, y llevarlo arriba. O sea, el caso de Haaland es clarísimo. También lo de Pogba antes... Y eso, o sea, que al final es también esa capacidad de aglutinar alrededor de jugadores prometedores como estos, pero también hay mucho más. Moise Kean también era suyo, ¿no? Sí, sí, y además hay muchos... Moise Kean fue uno de los nombres que barajó el Atleti el verano pasado para traer a última hora, que al final se acabaron decidiendo por Cunha, pero hubo una opción, hasta que apareció lo de la Juventus, hubo una opción de que Moise Kean llegara al Atleti. Que sí, Raiola no haya trabajado con el Atleti fue algo circunstancial, no que el Atleti se llevara mal con Raiola. De hecho, como comentabas, hubo reuniones y uno de los jugadores que más interesa al Atleti es David, de cara a una reestructuración. Alberto D'Argenzo, Roma, te queremos, amigo. igual, un abrazo. Gracias, Alberto. A ver, chicos, Carmen, Pizzo, ¿qué os parece la figura de superagentes como la de Mino Raiola, que en paz descanse, por cierto, y que, por supuesto, al margen de su significado y de cómo se ha dado a conocer su fallecimiento, nuestro pésame a la familia y, bueno, nuestras condolencias, por supuesto. Pizzo, ¿en tu época hubiera sido posible agentes de esta dimensión? Bueno, me hubiese gustado hacer un inciso con Alberto, porque me ha dicho, le he escuchado que ha dicho
que el representante, pues de alguna manera parece que la había promocionado. Vamos a ver, yo estoy en contra de los representantes, o sea, es una opinión, pero tienen que existir. Hoy que está de moda, yo creo que la promoción de un jugador o la promoción o la progresión de un jugador es de uno mismo. Su trabajo se lo gana en el campo. Es cierto que quizás necesites un asesor que te diga que no sé qué, pero el valor es el que tú quieres. El que haya representantes, ahora que está de moda, por otras cosas, pues encarece el producto. Y yo en mi caso, quiero decirlo, empecé con Miguel Santos, cuando era, digamos, un rayo aquí, fue el top, digamos, del fútbol español, ¿no? Y empecé con él, pero una vez que llegué a un nivel que yo pensaba, yo negociaba, yo ya no tenía representante, negociaba directamente. Porque, no sé, es que encarece el producto. Y mal no te fue. A ver, Carmen, ¿tú qué piensas de este tipo de representantes? Pues que yo estoy muy de acuerdo con Pizzo. Creo que además provocan a veces muchísimos problemas con los vestuarios y con la afición, porque enseguida salen declaraciones de que si tal se va a ir a tal sitio, que si todavía no ha renovado. Entonces se crea mal rollo, ¿no? Intentan subir mucho los precios con noticias de si este equipo está interesado en tal o en cual. Yo, la verdad, hombre, entiendo que son necesarios cada día más, porque esto ya es un mercado muy global y uno no llega a todas partes, pero... Carmen, discrepo de ti, ¿eh? No son necesarios, cada uno vale lo que vale. Pero tú imagínate hoy con todo lo que se mueve y con todos estos, pues irte al valle o a no sé qué... A ver. Bueno, pues entonces es entrar, digamos, en un circuito en el que si no tienes un representante no puedes ir a estos sitios, ¿no? Claro, claro. Entonces estamos de alguna manera, digamos, condicionando muchas cosas. Sí, sí. Y en cambio un jugador que vale un producto y es un jugador bueno y que vale, lo que hace es encarecer y te puede limitar a ir a otros sitios. Entonces, si estamos acotando el poder ir a sitios o poder sacar a jugadores, que a veces se les paga también por sacar a jugadores de equipos. No solamente esto, llevarles, sino, oye, sácamelo de aquí y si lo colocas en otro sitio, te llevas tu parte. Más Atlético, porque llevabas demasiado tiempo queriendo información del Atleti. Dejamos el capítulo Rayola aparte, ya se ha ido. Vamos a mirar al futuro inmediato. El Real Madrid, un Real Madrid que se ha proclamado campeón de Liga esta jornada y para que ahí ya quien reclama, pues hacer un pasillo en el Metropolitano. Vosotros qué... Ya es lo que faltaba, vamos. Hay que ser elegantes, siempre. Bueno, elegante como fueron ellos en Lisboa y como fueron ellos en la Supercopa. Bueno. Elegante como fue el Celta de Vigo, el Celta de Vigo, que no tiene nada que ver con el Madrid. El Celta de Vigo en la primera jornada, que no nos hizo el pasillo, no lo hizo. Pero el que no lo haga uno, nosotros tenemos que ser siempre... Aquí, de todos los que estamos, el único que ha sido jugador en la élite profesional, ha pisado muchos años el césped y conoce los códigos del vestuario, es Pizzo Gómez. El hacer un pasillo es algo simbólico y que queda ahí como una elegancia. Pizzo, tú hablas de elegancia y apuestas porque no exista este debate y que el Atlético de Madrid haga siempre un pasillo de honor al campeón, sea el que sea. En este caso, el eterno rival es del Atleti, es el Madrid, vale, pues ya está. Y sin más, y si lo quieren hacer, lo hacen, y si no, no. Sí, pero el problema, Pizzo, es que ahora el pasillo ha dejado de ser un reconocimiento para parecer una humillación. Te lo hacen ver como una humillación más que como un reconocimiento. Entonces, al final, ya se ha dejado de reconocer al campeón con el pasillo, sino que ahora se dedican a darle galletas y a humillar
al que hace el pasillo. Yo creo que siguiendo como ocurre siempre y haciendo un pasillo de elegancia, no en el sentido de humillación, yo creo que siempre se ha hecho así, y porque otros actúen mal, creo que nosotros no tenemos que actuar mal. Entonces, si uno se tira por el puente, vamos todo por el puente. Pues no, cada uno tiene que... Y creo que yo prefiero por lo menos hacer eso. Me hubiese sentido peor, peor no hacerle pasillo y que hubiese ganado el campeonato de liga en el Metropolitano. La fiesta hubiese hecho allí. Entonces, bueno, como no va a haber fiesta, bueno, pues es el pasillo. Y luego cada uno y las actuaciones de cada uno se interpretarán de la forma que las hagan. Pero la elegancia creo que tiene que estar por encima de todo. Carmen, habla Pizo de preservar siempre la elegancia. Tú que eres tan elegante, ¿qué opinas? ¿Pasillo al Madrid en el Metropolitano, sí o no? Bueno, yo creo que el pasillo es una cosa que tienen que decidir los jugadores. Y los jugadores entiendo que tienen unos códigos de conducta que los aficionados no tenemos por qué tener. Entonces, yo como a los aficionados de Madrid en general, al madridismo, no le tengo ningún aprecio, ningún cariño, y no me siento que hayan sido elegantes nunca con nosotros, yo como aficionada, si los jugadores lo quieren hacer, es algo que respeto, pero vamos, yo tengo claro que yo no voy a entrar al estadio hasta que acabe el pasillo. O si entro, desde luego será un silencio absoluto. Tampoco creo que el silencio es mejor arma que el grito. No quiero abuchear porque eso me parece peor. Entonces yo me quedaré, como nunca me da tiempo a acabarme la última cerveza, me quedaré tomándomela y entraré en el minuto 3 o el 4 o el 5, cuando haya acabado el show. Yo tampoco les tengo mucho cariño, ¿eh? Fíjate que contigo, ya, ya. Pero, lo damos por pero, hecho, ¿eh? Pero que toca lo que historia. Toca. Ya, toca lo que ya. Toca. Pero bueno, que vosotros al final... igual a ti no te pasó, pero que vosotros al final os habláis, os podéis... Nosotros pero, también hablamos con madridistas. Yo odio... O sea, para mí el problema es el madridismo como ente, como algo pues general. Sí, claro, totalmente. Carmen, yo tengo cuñados madridistas, sobrinos madridistas, amigos. No puedo soportar el madridismo. Carmen, ganar la Copa del Rey en el Bernabéu contra el Madrid, eso fue... Eso sí que fue, pero para ellos, que hacer un pasillo. ¿Y quién se quedó a la celebración? Nadie. Pues todos. No, los madridistas ni uno, que yo estaba... Bueno, claro, pero Cristiano Ronaldo, el primero en abandonar, siempre tiene su medalla. No, en aquel... Pero venía a dar lecciones de señoría. Pero bueno, en aquel tiempo no estaba Cristiano, cuando yo estaba. No, estoy hablando de la final de 2013. No de la tuya. Digo, ellos se fueron, pues acabó el partido, pero la fiesta la decidimos allí. Ya, esto es horrible. O sea, yo prefiero muchísimo más que se debata pasillo o no pasillo a que nos ganen la liga en el estadio, porque vamos, ahí sí que te digo que me derrumbo. Correcto. O sea, que dentro de lo malo estamos entre el susto muerte y nos va a tocar susto. Pues vale. También es verdad que Pizo ha vivido con otras generaciones que eran mucho más distintas en cuanto al pensamiento de las generaciones de Luis, las generaciones de Di Stéfano, ese tipo de generaciones que dirían seguramente, aunque joda, el pasillo se hace. Seguro que las generaciones de ese tipo lo dirían. Pero ahora, otro tipo de generaciones son las que lo tienen clarísimo que pero no. Pero bueno, si el pasillo se empezó a hacer... Pero es normal que él diga eso, porque... Justamente, Luis Aragonés, por ejemplo, diría que el pasillo lo haría, seguro. Pero, Juancito, seguro. El pasillo se empezó a hacer, que esta semana me estaba comentando del tema, en el año 70 fue el primer pasillo de la historia en la Liga Española. Se lo hizo, bueno, no la, sí, para el campeón de Liga, se lo hizo el Atlético de Bilbao al Atlético de Madrid. No había tradición, es decir, que lo que estás diciendo, que en la época de Luis y esto, que no había ni pasillos, o sea... Se empezó porque en los 70 era de época. Se han hecho tantos. No es una tradición que es. Y es más, yo tengo una frase que, como os he dicho algo sobre el pasillo, de. Ay, ¿cómo se llama este jugador? Bueno, ahora no me saldrá el nombre. Vale, pues entonces no la digo. Pero él decía que cuando tuvo que hacer un pasillo al Chelsea, se sintió como si tu mujer te pone los cuernos y te cuelga la ropa del amante en tu armario. O sea, poco más. No bueno. Sé si. Y yo creo que es horroroso. Vamos. Bueno, por ir concluyendo, me quedo con tres cosas que se han dicho aquí. Una, la que ha comentado el futbolista Pizo Gómez, que hay que tener elegancia. Dos, comentada por Carmen Calvo, que decidan los futbolistas. Y tres, que mejor un pasillo a que hubiera ganado la Liga en el Metropolitano Real Madrid y tener que albergar además la celebración blanca.
A ver, elegancia haciendo de la necesidad virtud y con Carmen apoyada en la barra del bar apurando la birrilla. Elegancia, Pizzo, aunque contigo no la tuvieron, ¿eh? Con algún episodio pasado que mejor no volver a traer a colación de tráfico y de semáforos de por medio. La eterna leyenda, ¿no? Que siempre sale por ahí. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad, sí! En fin, a ver qué sucede, si hay pasillo o no el próximo domingo. A ver, pero lo que importa es el partido en sí, y el Atleti lo tendrá que jugar con dos bajas añadidas más de Reinildo y de Hermoso por las tarjetas que le ha mostrado Mateu Laoz. ¿Qué os parece? Es que no se dicen que Mateu Laoz es un árbitro que deja jugar, pero parece ser que al Atlético de Madrid es el único equipo al que no deja jugar. Me ha parecido extrañísima. Bueno, son situaciones que ocurren y a veces no las entiendes. ¡El pringao! Hola. Hola. ¿Me puedo sentar aquí contigo? Sí. ¿Cómo te llamas? Leo. ¿Y tú? Adrián. Esto que están escuchando es el contenido de un vídeo, lo habrán reconocido la mayoría, de un anuncio, de un spot, que seguramente pocos de ustedes aún no han visto, pero si no lo han hecho aún, véanlo, merece la pena. Son vídeos publicitados por el Atlético de Madrid a través de su fundación para sumarse a la lucha contra la violencia escolar, contra lo que se conoce como el bullying. A quien muy probable no acierten a identificar con un mero nombre es a Miguel García Vizcaíno. Pues Miguel García Vizcaíno es quien lidera y está detrás de un grupo de creativos de la agencia Señora Rushmore. Y son ellos los que han hecho esta joya que nos parece a nosotros aquí en Más Atlético. Señora Rushmore, posiblemente sí que les pueda sonar bastante más, ¿a que sí? ¿Papá? Dime, hijo. ¿Por qué somos del Atleti? Maldita guerra esta. Vosotros por lo menos tenéis chorizo, butifarra, café. Y vosotros las mujeres. ¿Sabes lo que realmente echo de menos? El fútbol. ¿Tú de qué equipo eres? ¿Yo? Del Atleti. ¡Me cago en la leche! ¿Del Atleti? ¡Pacheco! ¡Mesa Valcárcel! ¡Gabilondo, Marculeta y Piña! Si pasaba el balón, el delantero no pasaba. Y el partido con el Sevilla. Y Marculeta coge el balón en la defensa. Regata uno, dos, tres. Lo pasa a la banda. ¡Tirando el gol! ¡Vete! ¿Eh? ¡Que te vayas! ¡Aupa, Leti! ¡Aupa! Verdad que sí que le sonaba. Miguel García Vizcaíno, Mr. Señora Rushmore. ¿Qué tal? Bienvenido a Más Atlético, maestro. Hola, buenas. Un placer estar con vosotros. Bueno, a ver, ¿cómo se llega a hacer una vez más piezas con esta sensibilidad y ese pellizco en lo más profundo que te hace sonreír y a la vez un nudo en la garganta, todo junto? Bueno, en realidad esta idea surge antes de la pandemia. Fíjate que luego ha salido en un momento todavía más idóneo para esta idea, pero esto se gestó antes de la pandemia y luego, pues por varios motivos, entre otros la propia pandemia, se tuvo que dejar la idea para más adelante. Y la idea surgió, pues, como ya habéis visto a través de las campañas que llevamos haciendo durante tantos años, el Atleti no habla de fútbol, por lo menos no habla solo de fútbol. El Atleti habla de la vida, porque el Atleti es otra forma de entender la vida. Y como tal, pues el Atleti pensábamos que tenía que implicarse en causas más allá del fútbol. Y una causa que nos parecía que el Atleti podía y debía involucrarse es en la lucha contra el bullying. Porque tiene mucho que ver con los valores del Atleti, porque incluso muchos niños y niñas han sufrido bullying incluso por ser del Atleti. Eso lo estamos viendo hoy en los comentarios de Twitter y de las redes sociales, gente que está diciendo que sí, que ellos sufrieron bullying incluso por ser del Atleti.
y esos valores de defensa del débil, esos valores de lucha, de no conformarse con lo que hay, incluso de luchar contra la prepotencia, pues tiene mucho que ver con lo que significa ser del Atleti. Se lo comentamos al club y dijeron inmediatamente, pues esto hay que hacerlo. No sabemos cuándo, pero esto hay que hacerlo sí o sí, porque a través de la Fundación queremos involucrarnos en esta causa. De hecho, el Atlético va a hacer más cosas aparte de estos vídeos. Se va a involucrar en los próximos años en la lucha contra el bullying. Y nos parecía que era muy redondo que el Atleti se involucrara en este tema. Además, coincidió que esta defensa del acosado por el bullying pues tenía mucho que ver con el estilo de juego del Atleti de toda la vida, del Atleti del Cholo, y sobre todo en un momento como este, que tan criticado ha sido el estilo defensivo del Atleti en las últimas semanas, ¿no? Con lo cual ha salido en el momento casi perfecto. Pero sí, esto surgió hace 2 años y medio y ha visto la luz ahora. Con lo cual es una historia un poquito larga, pero con un final pues muy bonito, ¿no? Porque estamos todos encantados de que haya salido tan bien y que podamos contribuir a esta causa que nos parece muy importante. ¿Habéis hablado con Savic vosotros, Miguel? No, nosotros directamente no. Habló el club, lógicamente. Sí que hablaron con él, han contado que iba a salir, él le encanta, lo ha retuiteado, lo ha colgado en sus redes, pero nosotros directamente no hemos hablado con él. Casi justicia poética, ¿eh? Después de las portadas británicas con la foto de Savic y el Mad Badam Dangerous, que ahora justamente eso mismo refuerce aún más si cabe el mensaje de lucha contra el bullying con la imagen del buenazo de Savic. Sí, sí. Ya hace 2 años y medio cuando se creó esta idea, ya estaba en el aire esto de el Atleti siempre defiende. Pero claro, es que ahora ha sido perfecto porque después de la eliminatoria contra el City, pues es que ha sido como un tema de portada insistente, no solo en la prensa inglesa, sino también en parte de la prensa española, ¿no? Con lo cual, pues yo creo que aparte de hacer una campaña contra el bullying muy potente, pues estamos una vez más tocando el orgullo de ese sentimiento atlético, de ese sentimiento cholista y de una manera de ser y hasta una manera de jugar, ¿sí? Una manera de ir por la vida. ¿Sí? La verdad es que ha sido una coincidencia perfecta. Ahí dentro del spot hay un mensaje de esos que llegan a la afición, ¿no? Ese texto que ponéis, a veces los verdaderos cracks son los que defienden, no los que atacan. Toda una manera de defender no solo al niño que sufre el bullying, sino yo creo también, ¿no?, una manera de defender al Atleti de las críticas que recibe por su juego. ¿Tú crees que de alguna manera, en otro sentido obviamente, pero crees que el Atleti está siendo maltratado de alguna manera por la prensa, por los rivales? Sí, absolutamente. Eso ya lo sabemos todos, ¿no? Que no solamente la prensa inglesa, sino que una gran parte de la prensa y la prensa deportiva española pues lleva años machacando con esto, ¿no? Yo creo que no soportan muy bien el cholismo, los éxitos del cholismo y que estemos donde estamos. Yo creo que eso de que molestamos es un hecho, y molestamos en Europa y molestamos en España. Tú sabes, Miguel, que este proyecto de Más Atlético, bueno, deja que te cuente, nació justamente como una reacción ante eso que comentas, como una reacción ante lo que consideramos un tratamiento objetivamente desigual e insuficiente de los medios de comunicación para con el peso específico, la historia y el palmarés que posee el Atlético de Madrid y su afición. Por eso el nombre, porque consideramos que en esa reacción, que lo justo y lo necesario es que exista más Atlético, más información del Atlético, más presencia mediática del Atlético de Madrid. Ah, fantástico. Yo creo que lo que hablábamos antes, hay tal sobredosis de madridismo en la prensa habitual que cuantos más medios haya que puedan ser más neutrales, o por lo menos que no ocupen el 90% de su espacio al Real Madrid o al Barcelona, pues será muy buena noticia, no solo para el Atleti, sino para el fútbol en general, ¿no? Yo creo que el resto de las aficiones que no son el Barça o el Real Madrid, todas están muy hartas de este predominio, esta prepotencia absoluta de los dos grandes. Más Atlético, piensa en rojiblanco. ¿Quieres más? Hablarnos de los críos que aparecen en ellos, Miguel. Bueno, el rodaje está producido por Harry, que es una productora con la que solemos colaborar mucho en publicidad. Los niños están muy bien elegidos y sí, casi todos los niños que aparecen
son actores hasta donde, claro, donde puede llegar un niño de esa edad, pero si se busca que aparte de que te guste la cara que tienen o cómo se mueven, pues que tengan dotes para poder interpretar, y la verdad es que lo hacen muy muy bien. El niño de la camiseta de Savic, la verdad es que lo aborda, todos lo hacen muy bien, pero tiene un aplomo y muestra una seguridad tremenda, es que le va perfecta esa camiseta. Sí, y el niño, los acosadores también lo hacen muy bien, y el niño acosado, la verdad es que lo aborda, pone algunas caras que realmente nosotros hemos visto el spot con mucha gente que no puede reprimir las lágrimas, ¿no? Porque esa carita que tiene al principio, y sobre todo la cara de felicidad del final, cuando pues ya se ha acercado gente a defenderle y a estar con él, pues la verdad es que emociona muchísimo. Miguel, te cuento, ha tenido bien a honrarnos con su presencia y pasarse en este capítulo por la casa de todos los atléticos, que es más atlético, alguien que creo que te va a gustar, Pizo Gómez. Si te apetece decirle algo, aquí lo tienes. Hola Pizo, ¿cómo estás, monstruo? Qué alegría poder compartir unos minutos contigo. Sabes que eres un ídolo para todos los atléticos. Y fíjate que te diría que si hubieras estado en activo, igual este spot lo habría protagonizado un niño con el nombre de Pizo Gómez a la espalda. Muchísimas gracias. Y nada, que ya he visto el spot que habéis hecho, me parece muy sensible, muy bonito. Y bueno, y sobre todo, independientemente, que además me ha llegado al corazón porque sale el Atleti, somos el equipo un poquito de que le damos ese cariño, ¿no? Y que apaciguamos un poco el sentido de lo que estaba ocurriendo ahí. Yo creo que hay que cuidar a todos los niños, el bullying es un problema muy importante y hoy en día cada vez hay mucho más, y espero que, además me ha recordado y ha sido algo entrañable aquel anuncio de papá, ¿por qué somos del Atleti? Pues muchas gracias, ¿no? Joder, nos encanta que te haya gustado y que esté funcionando tan bien, porque la verdad es que ha habido mucha gente implicada en esto y la causa lo merece. La lucha contra el maltrato escolar pues no, nos ha movido a todos a hacerlo, y bueno, nos encanta que te haya gustado. Y oye, una cosa, este anuncio hubiera sido imposible hacerlo para el Real Madrid, ¿no? Lo digo porque todo el mundo sabe que los acosadores son del Real Madrid, ¿no? Yo no diría tanto, pero sí, normalmente los anuncios que hacemos para el Atleti solo valen para el Atleti, porque somos un equipo, una afición, casi un ecosistema muy muy particular, y los mensajes que contamos son solo posibles por atléticos y para atléticos. Miguel García Vizcaíno, director general creativo y fundador de la agencia Señora Rushmore, la que está detrás de estos anuncios del Atleti de Madrid que tanto nos molan, en este caso contra el acoso escolar, que, oye, que gracias por acercarte por más atlético, honor y gloria a Rushmore, y que bueno, que benditos seáis por lo que hacéis, que nos encanta. Pues nada, ha sido un placer. Me lo he pasado muy bien, y solo me gustaría añadir una cosa que se me había olvidado mencionar al realizador de los spots, que además para más inri se llama Ayala y lo ha hecho extraordinariamente bien. Como el ratón, historia viva del Atleti también. Nos quitamos el sombrero también por Ayala, en este caso no por el delantero, sino por el realizador. Yo no sé dormir si tú te vas. Carmen, Juan, ¿qué os parecen estos vídeos? ¿Os ha gustado, verdad? Sí, muy bonito. Y muy bonito y merecido el reconocimiento a Stefan Savic en la publicidad. Reconocimiento merecido. Que el niño lleve la camiseta de un guerrero como Savic. A mí me ha encantado también. Creo que, además, conozco mucho a Miguel porque los dos veraneamos en Menorca y hablamos muchas veces de los spots, y creo que Miguel tiene una sensibilidad muy, muy especial para captar a la gente. O sea, es un hombre que escucha a la calle y es muy sensible, y la verdad es que cada anuncio que hace, desde el Atleti, cada anuncio que hace supera al anterior. Es que todos ellos nos tocan la fibra, y este además para una causa que creo que es muy importante,
como es el bullying, ¿no? Creo que no podía haber hecho un spot más acertado. Claro que también ha habido críticas, que si el niño del Atleti que ya estamos haciendo bullying a los del Madrid, por Dios, es que todo lo quiere ver al revés. Pero creo que es muy bonito y el lema, que el verdadero héroe a veces es un defensa, ¿no? Algo parecido, me parece fantástico. El fondo es lo importante. También se lo dedicaría a la prensa inglesa, por cierto. Pues sí, es así. A veces los verdaderos cracks son los que defienden, no los que atacan. Ahí quedó. Carmen, Juan, hasta mañana. Y Pizo Gómez, como quiera que Más Atlético es la casa de todos los atléticos, ni que decir tiene que esta es tu casa por merecimiento propio. Un gusto que nos hayas querido acompañar en este ratillo. Muchas gracias, amigo. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir este ratito con todos vosotros. Que sigáis con esta idea. Tener vivo siempre el sentimiento rojo y blanco, el sentimiento colchonero. Y que con gente como vosotros, el Atleti será y seguirá siendo grande. Al fin y al cabo, es una de esas banalidades que tienen la capacidad de mover al mundo, tanto adelante como hacia atrás. No son 22 tipos en calzoncillos persiguiendo una pelota, como dicen los que lo desprecian. No, pensando en clave de sentido es mucho peor. 24. Eso lo sabemos bien los hinchas. Solo nosotros comprendemos hasta dónde llega realmente el absurdo en que vivimos. Cómo invade cada rincón de nuestras vidas como un líquido espeso que se cuela en las grietas de nuestra existencia. Galder Reguera. Más Atlético, el podcast del Atlético de Madrid. Si te gusta, cuéntalo por ahí. Si no, pide que lo prohíban. Y cuanto antes, mejor. Te apoyamos.